¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva edición especial. Hoy queremos poner el foco en el municipalismo y para ello hemos querido aprovechar la visita del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, también alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con él vamos a analizar también los retos de futuro de las entidades locales. Si te parece, vamos primero a situar a los espectadores, ver la evolución del municipalismo a nivel estatal y el punto, sobre todo, en el que nos encontramos. Vamos con ello. Se cumplen 40 años de los ayuntamientos democráticos y las ciudades, los municipios, han experimentado en estas cuatro décadas una serie de transformaciones muy importantes. Se han convertido en verdaderos motores del desarrollo, el empleo, la sostenibilidad, el cambio. Por delante todavía hay muchos retos que parten desde el municipalismo. La administración local es la más cercana y su implicación directa en el día a día de la vida de las personas obliga a los ayuntamientos a estar en la avanzadilla de las nuevas tendencias, los nuevos retos y, sobre todo, la solución a los problemas de la gente. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias es el lugar de encuentro de alcaldes y alcaldesas, concejales, funcionarios y funcionarias, que son los responsables de asumir todos estos retos. Hace tiempo que el municipalismo decidió cooperar y unir fuerzas para encontrar soluciones a problemas comunes. Los objetivos del desarrollo sostenible deben además partir desde lo local. La búsqueda de la igualdad, la justicia social, el desarrollo sostenible o el crecimiento personal son objetivo diario de las políticas locales. Hoy, en edición especial, hablamos con Rubén Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Asentía durante este vídeo, corroborando todo lo que estábamos explicando, 40 años de los ayuntamientos democráticos. ¿Se ha conseguido en este tiempo empoderar al municipalismo, empoderar a los ayuntamientos lo suficiente? Por supuesto, ¿no? Yo creo que además la introducción ha sido brillante, ¿no? Os doy la enhorabuena porque habéis puesto de manifiesto todos los valores y todo lo que ha significado el municipalismo en nuestro país, en España, y estos 40 años de crecimiento, ¿no? Además, yo añadiría que los ayuntamientos y los municipios, las ciudades y pueblos han sido las escuelas de democracia, porque hace 40 años nuestro país consiguió esa democracia a través de la transición, y es verdad que la política nacional pues genera grandes titulares, grandes debates, es la que nos lleva al foco de la política. Sin embargo, la verdadera democracia se ha practicado en los ayuntamientos, ¿no? Y el verdadero el aprendizaje de la democracia, los ciudadanos lo han tenido en su participación, en su municipio, en su pueblo, en su ciudad. En todas las ciudades o municipios hace 40 años, pues no tenían asfalto, no tenían aceras, faltaba iluminación, había una deficiencia total de participación en las decisiones públicas, pues hemos ido teniendo esa escuela de democracia y demostrando que la democracia, pues la imagen estaba real y práctica, estaba en nuestro ayuntamiento, donde pues cualquier ciudadano se puede acercar, tiene un problema, se le escucha, participa, toma decisiones, y esos 40 años han sido pues brillantes a mi juicio en lo que respecta al municipalismo, y que aún pues queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa introducción que habéis hecho, que me parece, bueno, extraordinaria. Ahora hablamos del punto en el que encontramos, de esos retos de futuros, pero sí que es cierto que en los últimos años estamos centrados un poco en la cuestión catalana, en el debate sobre el territorio, en el debate autonómico sobre todo, y qué papel juega en los municipios en este debate territorial que estamos abordando en los últimos años. Bueno, yo creo que los ayuntamientos somos garantía de estabilidad y garantía de estar realmente en los problemas que tienen los vecinos, ¿no? Muchas veces algunos incluso de los debates que estabas comentando pues son un poco casi artificiales o vienen mucho alimentados de la batalla o de la confrontación política. Sin embargo, la administración local, como la más cercana al ciudadano, es la que realmente pues soluciona los problemas reales de la gente y la que más está en contacto con las personas. Muchas veces decimos los alcaldes de que si todos los políticos hubiesen pasado por un ayuntamiento, quizá algunas de las grescas que escuchamos no se escucharían, ¿no? Porque en definitiva la política municipal es la política total. Porque
pues le pasa a cualquier alcalde o alcaldesa, ¿no? Paseas por la calle, te vas a tomar un café y es un momento idóneo para que un vecino venga a contarte cualquiera de sus necesidades, su problema, no solamente relacionada con su calle o con su barrio, sino con su colegio, con la asociación de vecinos, con la asociación de mayores o con cualquier tipo de inquietud que te puedan transmitir. Y esa cercanía lo que genera es riqueza, pero también genera saber estar pisando la tierra y dónde están verdaderamente los problemas que tiene la gente, que son los problemas de su día a día y que intentan que, evidentemente, la administración más cercana pues les ayude a solucionarlos. ¿Cuáles serían esos problemas cuando se reúne la federación, los miembros de la federación? ¿Cuáles son los problemas que traslada la gente a los ayuntamientos y que se debaten y se intenta buscar soluciones dentro de la federación? Bueno, nosotros la verdad es que dentro de los problemas, como dices, pues son los problemas del día a día y de la gestión de una ciudad, ¿no? Problemas que tienen que ver con los servicios públicos, problemas que tienen que ver con la participación del vecindario, problemas de la gestión del día a día de la ciudad, los que surgen a lo mejor desde las políticas educativas, de las políticas culturales, de las políticas deportivas, también desde las políticas, por ejemplo, ahora muy en boga de la igualdad de género, contra la violencia machista. Y luego también nosotros desde la federación lo que intentamos utilizarla es como nexo de unión de lo que nos van llegando de los ayuntamientos, de trasladar los problemas a las administraciones superiores, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido unos 4 años de muchísima reivindicación de la flexibilidad con el techo de gasto, de la flexibilidad de las haciendas locales. Le decíamos al gobierno pues que nos parecía injusto que los superávits que están teniendo los ayuntamientos, que ahora mismo están en torno a los 5.000 millones de euros en todo el Estado español, pues vengan a cuadrar un poco las cuentas de la contabilidad nacional de lo que no cumplen otras administraciones superiores, ¿no? Es curioso, pero nos vigilan que cumplamos las administraciones que no cumplen, ¿no? Y entonces ahí se cuadran las cuentas para que en Bruselas podamos cumplir esos objetivos de déficit que nos impone. Y bueno, pues también con la ley de contratos, que también nos ha llevado bastante dificultad a la hora del día a día, que damos el servicio público en muchísimos ámbitos a los ciudadanos. Pero bueno, es verdad que luego en el debate que se eleva a la federación, como bien decías tú, pues tienen que ver pues las políticas de consumo, las políticas de turismo, las políticas de, como decía, deportivas, culturales, educativas, retos que siempre el vecino va impulsando hacia el ayuntamiento, que va diciendo, pues mira, en tal sitio lo hacen así, he leído que, fíjate, en el pueblo de la provincia de Valencia tienen un programa que es muy interesante, que lucha contra el absentismo escolar, que promueve la igualdad de género o que subvencionan unas becas de transporte, unas becas para los escolares o una bonificación de las tasas o de los impuestos municipales. Eso es un poco el debate que va llegando al seno de la federación y que evidentemente nos enriquece y que también pues nos permite hacer ese banco de buenas prácticas que luego vamos los ayuntamientos de ahí, bueno, pues pinchando para adaptar algunas de las medidas que queramos impulsar en nuestros municipios para los vecinos. Hablaba de esas medidas que desde las administraciones, sobre todo central, se imponen a los ayuntamientos, pero sí que es cierto que en estos 40 años también se ha dado concesiones a los ayuntamientos para que tengan mayor autonomía. Lo decía usted, en el caso de la violencia de género se ha dado también mayor autonomía para que los ayuntamientos puedan trabajar en ese aspecto, o lo hablábamos anteriormente, el plan Edificant, por ejemplo, por parte de la Generalitat Valenciana, se ha dado concesiones por parte de las diferentes administraciones a los ayuntamientos en estos 40 años para esa mayor autonomía, que es lo que se persigue al final, ¿no? Sí, afortunadamente hemos tenido una parte de descentralización, pero nosotros siempre reivindicamos que está incompleta esa descentralización, ¿no? Los ayuntamientos somos también Estado y somos una parte de los 3 niveles que tiene el Estado: Estado central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Consideramos que la descentralización no está bien identificada en la Constitución española, donde además pues los espectadores tienen que saber que nos despejan en un par de artículos de la Constitución. Y es verdad que dependiendo del gobierno autonómico, quizá, o el gobierno estatal de turno, pues ha habido esa
parte, una parte de descentralización hacia los ayuntamientos, que evidentemente recogemos como buenas noticias, ¿no? Como por ejemplo, bien decías, ¿no? Desarrollar el plan Edifican, que en definitiva, pues cuando una CUN educativa reivindica la construcción de un centro educativo o reivindica su rehabilitación, pues siempre va al alcalde de turno, a la alcaldesa de turno, a ver qué hay de lo mío. Y en otros tiempos, pues había que ir a Valencia a ver cómo estaba ese expediente, y ahora nos han permitido que no tengamos que hacer todos esos viajes y esas preguntas, y que ya pues la comunidad educativa tenga directamente comunicación con el alcalde y que le pregunte qué hay de lo mío, y ya tienes ese expediente en tu ayuntamiento y ya eres tú propietario de la gestión de esa, de ese expediente, ¿no? Pero es verdad que reivindicamos que haya una mayor descentralización, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente hemos solicitado que en el debate de la financiación autonómica, pues deberán de sentar a las 17 comunidades autónomas para, bueno, cómo se reparte esa financiación estatal y qué protagonismo tiene el reparto de los fondos. Hemos reivindicado una silla, el municipalismo, en ese debate, y una silla fija y permanente de que los ayuntamientos estén presentes, porque no queremos perder la comba, o no queremos perder el tren del debate de la financiación en nuestro país, y que no solamente se escuche a las 17 comunidades autónomas, que tendrán muchísimas razones para mejorar su financiación. También los ayuntamientos tenemos que estar ahí con una voz propia, y queremos, y se lo pedimos también así al gobierno, que hará pues que hay elecciones, el gobierno que salga elegido cuente con los ayuntamientos y nos bueno, pues nos tome en serio en ese reparto de los fondos. Pero consideramos que otros países europeos tienen una mayor descentralización hacia lo local, y en España deberíamos darle pues más una segunda descentralización más profunda para un protagonismo a los ayuntamientos, porque hemos demostrado ser una administración mayor de edad y que sabemos hacer las cosas bien. Bueno, sin duda hay un gran trabajo por delante. Decíamos, ha habido mucha evolución estos 40 años, pero todavía queda mucho por hacer. Precisamente, ¿cuáles serían los retos de futuro a medio, largo plazo por parte de la Federación, por parte de los ayuntamientos, para conseguir esa mayor autonomía, para estar más presentes en este tipo de debates? Bueno, a nivel general, el municipalismo y el territorio local, diría casi mundial, pero bueno, voy a centrarme a lo europeo, está en la consecución de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros desde el municipalismo consideramos que es una agenda bueno, muy buena, una agenda muy buena, una buena hoja de ruta para desde lo local, y actuando desde lo local, poder conseguir a nivel global esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además luego tiene una capacidad de que cada municipio puede ir, bueno, dentro del marco de esos objetivos, practicando sus políticas poco a poco, y que en definitiva pues muchas de las de los problemas que tenemos a nivel mundial o del planeta pues tienen que podíamos solucionarlos desde lo local, ¿no? Pero bueno, ya sin tanto filosofar a nivel europeo, que evidentemente es importante, ¿no? Porque es la Agenda 2030, además Elche es una ciudad que tiene una Agenda 2030 y tiene unos objetivos totalmente definidos, y yo pues me alegro de ello. Pero por ejemplo, a nivel valenciano, durante estos próximos 4 años, desde el marco de la Federación Valenciana, queremos afrontar 3 espacios que creemos que son importantes, ¿no? En primer lugar, la lucha contra la despoblación. Y es verdad que estamos hoy en una ciudad pues que afortunadamente pues no tiene esos problemas, pero creo que los espectadores tienen que conocerlo. Tenemos una parte de nuestra comunidad autónoma con unos problemas importantes de despoblación, principalmente las zonas de interior y ya casi en tono alarmante el interior de la provincia de Castellón y parte de Valencia, donde hay un éxodo brutal de muchísimos municipios y donde hay una alarma de que dentro de unos años, pues si no se mejora la situación, pues harán pueblos hasta que desaparezcan, ¿no? Porque el deterioro demográfico está siendo avanzado. Estamos evidentemente con una alianza con el gobierno autonómico y también con las diputaciones provinciales, y creemos que tiene que ser un reto que tenemos que desarrollar para ayudar a esos municipios en los próximos 4 años. Otro reto fundamental también es el de meternos más en Europa y más en la consecución de los fondos europeos. Durante estos 4 años pues hemos estado haciendo un análisis de lo que
se cuece en Bruselas, de lo que pasa con los fondos europeos, de lo que pasa con esa consecución de fondos, y hemos visto que pues no partíamos para ser, bueno, pues para ser así, para decirlo bien, no partíamos de las mejores posiciones, ¿no? Creemos que el municipalismo valenciano tiene que estar en una mejor situación en Europa para saber lo que se está debatiendo allí, para saber por dónde van los fondos europeos que se van a distribuir en los próximos años y para preparar nuestras corporaciones locales para hacer consecuente esos fondos europeos, que además no van a ir no van a ir desafinados con los ODS y la Agenda 2030, pero es verdad que tenemos que tener entrenadas a las corporaciones locales para ello. Y luego también otra de las cuestiones también que nos hemos planteado es un poco dar un paso plus a aquellos ayuntamientos que quieren empezar a hablar de Smart City, que quieren empezar a hablar de ciudades inteligentes. Algunos ayuntamientos valencianos ya y alicantinos también ya han hecho pues sus pinitos, sus planes estratégicos, los tienen avanzados, pero es verdad que Elche, como una ciudad grande que es de la Comunidad Valenciana y tiene la ventaja pues de tener pues un aparato administrativo, de poder estar dentro de estos debates, tiene recursos. Bueno, hay municipios más pequeños, hay municipios con menos recursos que la Federación quiere estar también al lado de ellos para asesorarles, para ayudarles a impulsar y que evidentemente utilicemos las nuevas tecnologías para estar al servicio de los servicios públicos y que utilizando esas nuevas tecnologías pues, hagamos más eficientes los servicios públicos, tengamos más costes, el ciudadano a través de su teléfono móvil y de toda la capacidad que nos da la tecnología, pues acceder de una manera más rápida y más eficiente a lo que en definitiva es la gestión de una ciudad y pues a la gestión de todo lo que mueve un ayuntamiento pues en cuanto a limpieza, gestión de la movilidad, gestión del tráfico, alumbrado público, política industrial, política comercial, política educativa, gestión de espacios públicos, municipales, un largo etcétera, que hoy en día con las aplicaciones que tenemos informáticas es fácil, pero hay algunos ayuntamientos que no tienen la potencia administrativa para desarrollarlo y que en definitiva creo que también tiene que ser un eje de que la Federación tiene que estar cercano a ellos para no perder esa comba de la tecnología. Hablaba de la Agenda 2030, de esos objetivos de desarrollo sostenible, le veo que precisamente sí. En la chaqueta lleva el pin de la imagen de la Agenda 2030, y hablaba también de la España vaciada, de esta Comunidad Valenciana vaciada o de esa despoblación, pero también se presenta algo importante, que es esa brecha digital que puede existir entre algunas poblaciones que no cuentan con esos avances tecnológicos que sí que se están dando en otras ciudades. ¿De qué manera se puede contribuir a que esa brecha digital no exista y que no se produzca, por tanto, esa despoblación, ¿no? O que se mejoren las infraestructuras también? Claro, ahí está la clave, ¿no? Creo que una de las principales cuestiones que hay que abordar para que algunas personas no se vayan de su pueblo, porque aquí tenemos que centrarnos. Yo creo que no, hay penas a nivel personal que como individuo que sufrimos, que es abandonar el pueblo de toda tu vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es verdad que las personas hoy en día tenemos otra filosofía de vida, quizá nos gusta crecer, viajar, ir a un sitio donde tengamos un mejor empleo, donde tengamos una mayor proyección personal, pero no deja haber un punto de tristeza en abandonar tu tierra, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo presente. Entonces, para darle herramientas a las personas que no quieran abandonar su tierra, evidentemente la parte digital es imprescindible, ¿no? Incluso desde el colegio, ¿no? Desde las herramientas educativas, ¿no? Eso también nosotros se lo planteamos al gobierno autonómico, ¿no? Los colegios de la despoblación tienen que estar casi mejor dotados que los proyectos que los colegios de las grandes ciudades. ¿Por qué? Pues porque tienen que tener herramientas, tienen que visibilizar que su pueblo no se ha quedado atrasado, ¿no? Luego, por ejemplo, el asunto del acceso a Internet es fundamental, ¿no? Aquí también el gobierno autonómico pues está impulsando una serie de medidas, de ayudas, para que la fibra óptica llegue a casi todos los rincones de la Comunidad Valenciana, que no haya sombras de cobertura en nuestra comunidad, que la gente pueda tener esa wifi en un pueblecito de 200, 150 habitantes. ¿Por qué? Porque el adolescente que nazca allí y no tenga esas oportunidades, pues enseguida va a querer
emigrar a otro sitio, ¿no? Luego están también, por supuesto, las opciones de la economía, de la industria, de cómo podemos utilizar la tecnología para que la gente que se quede en su pueblo tenga una supervivencia. Es un debate complicado, ¿no? Pero también es un debate que las grandes ciudades, o las ciudades medianas, como pueda ser Elda, por ejemplo, pues también tenemos que entender que si mantenemos la España vaciada, estamos consumiendo el aire que genera la España vaciada, el agua que genera, la calidad del agua de la España vaciada, el ecosistema de la España vaciada, y que gracias a que, bueno, todo aquello está bien, no sé si, hablando un poco coloquialmente, de que el medio natural de esos pueblos pequeños y de esas zonas rurales, forestales, está bien, podemos consumir ese aire limpio, podemos consumir ese agua limpia de las zonas que las están manteniendo vecinos o valencianos o humanos como nosotros en esas partes. Y también tenemos que asumir que una parte quizá de nuestros impuestos, una parte de nuestra riqueza, habrá que destinarla allí para que se mantengan esos pueblos, para que se mantengan esos ecosistemas, para que se mantenga todo lo que ellos generan de bueno, que luego pues el desarrollo industrial, el desarrollo humano, comercial, en las grandes ciudades o en las grandes concentraciones, pues como pueda ser Elche, como pueda ser Elda y la conurbación con Petrel, el Vinalopó, pues bueno, consumimos esos recursos que no dejan de ser naturales y que tendremos que asumir en su día, y eso es un debate además que está siendo a nivel europeo, habrá que asumir que una parte de nuestra riqueza pues habrá que destinarla para mantener esos ecosistemas, porque si no, algo está fallando, ¿no? Y aquí no dejamos de... Tenemos que buscar los equilibrios, que siempre son complejos, pero evidentemente a nivel pues mundial hay una filosofía de irnos a las macrociudades, ¿no? De que las ciudades van acumulando gente y van acumulando personas, y vamos vaciando unos territorios que, no nos olvidemos, a nivel de la vida del ser humano, nos interesa mucho que estén con salud y que estén con buena presencia medioambiental y que sigan generando un buen oxígeno, una buena agua, unos buenos ecosistemas, para que luego aquí, en las ciudades, podamos consumirlo. Entre esos retos también hablaba de la financiación. No sé si cree que habría que cambiar el modelo de financiación local, porque sí que es cierto que los ayuntamientos están muy sujetos, por ejemplo, al impuesto de bienes inmuebles. Aquí en Elche el presupuesto, a veces una gran parte de los ingresos está previsto de la venta de terrenos, que a lo mejor luego no terminan por venderse, y también están muy sujetos a las ayudas por parte de otras administraciones. En el caso de la Diputación, por ejemplo, son ayudas que van muy dirigidas a determinadas cuestiones, y si no vas a esas cuestiones te quedas sin esas ayudas. No sé si habría que reformular todo esto. Yo creo que sí, ¿no? Y creo que además el debate podría ser muy interesante después de que, lo hemos dicho al principio, 40 años de ayuntamientos democráticos, suficiente mayoría de edad de los ayuntamientos, además riqueza interesante, ¿no? Porque en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, somos 542 municipios, ¿no? Además de distintos tamaños, distintas idiosincrasias, distintas comarcas, distintas culturas, con lo cual es un debate que se podría abrir, ¿no? Y que yo creo que además algunos alcaldes ya lo hemos puesto de manifiesto, ¿no? Un poco de flexibilidad a la hora de diseñar los tributos, a la hora de diseñar nuestra capacidad recaudatoria, que no tiene por qué llevar aparejada una mayor subida de impuestos, sino es recaudar mejor o recaudar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ese debate que le acabo de decir, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir en un momento determinado que decidamos en Europa o en España que hay una parte de nuestros recursos que tendrán que ir a parar para que la gente se mantenga en los pueblos? Pues ese debate habrá que tenerlo, ¿no? Porque a veces luego los ayuntamientos están muy, muy, muy constreñidos, ¿no? A la hora, como bien decías, del diseño de nuestras políticas económicas, ¿no? O, por ejemplo, cuando accedemos a las subvenciones. Es muy curioso que bueno, los gobiernos supramunicipales pues te piden ir a las subvenciones, pero con estas condiciones. Ya, pero es que a lo mejor en ese municipio esas condiciones no le interesan, ¿no? Y necesitan esos recursos o esa parte proporcional de recursos para impulsar otra cosa. Y yo creo que esto hay que hacerlo con generosidad y con lealtad. Lealtad de que los municipios somos leales al Estado
y darles a las administraciones que tenemos superiores, tanto las comunidades autónomas como el Estado, como el Gobierno central. Y luego también generosidad de que sabemos lo que llevamos entre manos. ¿Por qué? Porque somos la administración más cercana y al final el alcalde es el que da la cara en primera persona en la frutería, en la panadería y en el bar. Y entonces eso, el concepto lo deja muy, 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 muy del sentido común, no sé si me permite la expresión, porque no es un ministro de Hacienda que toma una decisión de subir un punto un impuesto nacional, sino un alcalde, una alcaldesa o un pleno, cuando toma una decisión sobre un impuesto, lo medita mucho, porque luego en la puerta tiene a los vecinos en primera persona, sin escolta, sin reservas, sin 200 despachos antes de llegar al alcalde, y entonces eso es lo que nos ha dado, de alguna manera, pues esa potencia desde el municipalismo para que las cosas que se proponen generalmente están muy meditadas y tienen una parte importante de sentido común. Y fíjese, yo soy alcalde de Elda y de un partido político, evidentemente, pero aquí casi meto a todos los partidos políticos, porque generalmente los alcaldes suelen plantear cosas de mucho sentido común, independientemente del partido político al que pertenezcan. Hablábamos antes de la Agenda 2030, de esos objetivos de desarrollo sostenible. Ha estado en Elche precisamente participando de las jornadas informativas sobre la convocatoria de ayudas del IDAE para entidades locales en proyectos de inversión de economía baja en carbono. Es muy largo este título, pero lo importante es ese modelo de ciudad al que hay que ir, una ciudad sostenible, pero que no todos los ayuntamientos están a favor de ese modelo. También lo comentábamos previamente en la entrevista, que hay ayuntamientos que han revertido los planes de ciudades sostenibles que se estaban llevando a cabo. ¿Cómo se conjuga que entre todos los ayuntamientos, que todos al final vayamos hacia ese camino que es necesario? Bueno, yo creo que hay una senda, evidentemente, de hacer cada día las ciudades más humanas, más accesibles, más amables, con ese compromiso de los ODS. Es verdad que pueden haber ayuntamientos que, pues cuando cambian las corporaciones, y además ahora es un momento que han cambiado las corporaciones, algunas, bueno, en junio se constituyeron los ayuntamientos y hay ayuntamientos, pues claro, corporaciones, que equipos de gobierno que se comprometieron, perdón, partidos políticos que se comprometieron a revertir ciertas acciones, pero yo creo que al final esto es flor de un día, porque, bueno, con el tiempo yo estoy convencido que algunos gobiernos entrarán un poco en la senda del sentido común y de lo que se está marcando a nivel europeo y mundial, ¿no? El ayuntamiento más identificativo es el de Madrid, ¿no? Que estaba, pues, una serie de medidas con respecto a sacar del centro, pues, coches y limitar esa emisión de CO2. Medida que no era una decisión del propio ayuntamiento, sino que era una imposición de la Unión Europea. Correcto, ¿no? También. Y entonces, además, bueno, pues el alcalde tomó una decisión, luego se fue a los tribunales, pero estoy convencido de que lo llamaran de otra manera, lo enfocaran de otra manera, pero Madrid, que es la capital de España, no debe tener una actitud sobre revertir alguna decisión que han tenido, ¿no? Porque cuando uno viaja o ve ciudades o visita otras ciudades europeas, otras capitales, se da cuenta que cuanto más amable, más humana es una ciudad, pues más peatonal tiene su centro histórico, más peatonal tiene su zona comercial, más amable es con las personas que tienen discapacidad o que tienen movilidad reducida, y eso es así, ¿no? Y eso no se puede ir para atrás en eso, ¿no? Porque evidentemente es una filosofía que está creciendo en los últimos años a nivel europeo, y bueno, pues Elche también tiene un proyecto similar, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, algunas personas que me estén escuchando quizá no estén muy de acuerdo o tal, pero yo quiero decirles que, visto desde fuera, ¿no?, y es una persona que viene a frecuencia a Elche, es por donde tenemos que ir, ¿no? Bueno, otra cosa es que si son más calles, menos calles, de qué manera lo hacemos, cómo encontramos ese encuentro con los comerciantes, pero que no se mareen, hay que ir ahí, hay que ir a la movilidad sostenible, a la movilidad cómoda, a darle espacio al peatón. Bueno, en todos los foros donde yo he participado en los últimos
tiempos, pues lo que viene en el futuro, los jóvenes, pues ya no ven el coche como una cosa súper necesaria como la veían nuestros padres, hay otras formas de movilidad, evidentemente hay gente que quizá tiene punto radical, ¿no? Pero al final, igual que hace 40 años teníamos las calles sin asfaltar o no teníamos aceras en algunos barrios de nuestra ciudad o teníamos una deficiencia en el alcantarillado o en la depuración de las aguas o en muchísimas cosas, poco a poco el tiempo te dice que las ciudades del futuro, no sabemos si serán en 4, en 5, en 10, en 12 años, van a darle al peatón un protagonismo y que tendremos que la movilidad reestructurarla y reorganizarla y evidentemente pues apostar por el coche eléctrico u otro modo de transporte más sostenible, porque la generación que viene detrás de nosotros ya lo tiene intrínseco, ¿no? Por ejemplo, yo hace muy poco estuve en mi ciudad en un foro con jóvenes y por ejemplo, ya no veían prioritario sacarse el carnet de conducir, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, es una reflexión que habrá que hacer. Si hay una generación que no tiene como prioridad sacarse el carnet de conducir, ¿para qué vas a diseñar unas ciudades para dentro de 10 o 15 o 20 años donde los protagonistas de esas ciudades ya no tienen ese carnet de conducir? A lo mejor van con patines eléctricos, con bicicleta, se preocupan, por ejemplo, mucho más de qué pasa con el transporte urbano, con el autobús, que a lo mejor sí que lo ven pues deficiente, ¿no? Que lo ven mejorable, y eso va a llegar. Y no es que lo diga yo porque sea un visionario, es que porque muchos jóvenes de 18 años ya no tienen el carnet de conducir. Bueno, me gustaría, antes de terminar, también hablar de su municipio, de Elda, y también de la situación de cara a estas elecciones a la que nos enfrentamos. En Elda, usted tiene ahora mismo mayoría absoluta, eso es bueno porque tiene esa libertad para poder gobernar y para poder tomar decisiones, pero no sé si también puede que se pierda la perspectiva al no tener que llegar a acuerdos con otros partidos políticos. Bueno, yo creo que una mayoría absoluta casi es más responsabilidad, ¿no? Bueno, una pequeña anécdota, y bueno, nos está viendo un montón de gente, pero la noche electoral, bueno, es mucha alegría, ¿no?, al partido, pero bueno, el alcalde dice, ahora es más responsabilidad porque la gente pues te ha respaldado tu trabajo, ha visto que lo que has hecho estos 4 años es interesante y lo que le vas a plantear en el futuro quiere verte trabajar pues con una mayoría importante, ¿no? Eso pues para mí es mayor responsabilidad. Intento en mi día a día no perder la perspectiva de lo que he tenido durante los 4 últimos años, donde éramos pues 6 grupos municipales y donde evidentemente pues había una pluralidad, bajo mi punto de vista, interesante, ¿eh? Yo la pluralidad la veo interesante, los diferentes puntos de vista que la gente plantea, y en mi día a día pues hago también un poco, intento que el Pepito Grillo de mi mente me diga lo que podría plantear algún grupo diferente al mío de cómo vería lo que yo planteo, ¿no? Entonces, bueno, intento no perder la perspectiva y también de que los ciudadanos, pues, de alguna forma también estén muy presentes en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pues un poco va por ahí. Y conforme a las elecciones que comentabas, la perspectiva, bueno, pues yo creo que estamos todos un poco tristes de que no se haya podido llegar a que se tenga que repetir las elecciones. Yo quiero decir a los ciudadanos, con toda la franqueza, ¿eh?, con toda, bueno, mi pequeña experiencia política desde hace muchísimos años que estoy metido en estos lares de la política, que no es fácil, no se atraviesa una situación fácil, y yo creo que si no han llegado a llegar a un acuerdo o evitar que hayan elecciones es porque, bueno, dentro los debates no son fáciles. Hay muchos retos hoy en día a nivel mundial que están en el aire, ¿no? Que está el Brexit, que está, pues bueno, pues las actitudes de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el futuro de la Unión Europea, que bueno, pues igual que le puedo decir que a nivel municipal o a nivel local yo he visto en los debates europeos pues mucha unión y un eje común de lo que queremos los municipios. Sin embargo, cuando llegas a las estancias superiores
pues empiezan a entrar los euroescépticos, los nacionalismos excluyentes, lo que hemos dicho antes del debate territorial, por ejemplo, con Cataluña, que bueno, luego hablas con alcaldes catalanes y dices, qué triste porque hemos perdido un poco de comba en todo el debate este de la independencia, del autonomismo, del federalismo, están todo el día los periódicos hablando de eso, y el municipalismo catalán, que siempre ha sido un municipalismo que ha sido puntero y que nos hemos visto, nos hemos querido ver reflejados otros municipalismos que estábamos más retrasados en base pues al desarrollo económico, en base a muchísimas cosas que han desarrollado los catalanes, ahora están tristes porque no tienen esa cobertura mediática o esa cobertura de protagonismo y se lo llevan todo los lazos amarillos, la gresca en el Parlamento y tal. Y bueno, pero yo creo que no es fácil, ¿no? Y bueno, pues yo le pido a los ciudadanos, pues bueno, que intenten hacer una reflexión, que se nos acabe ese cabreo, que voten, que vayan a votar, que vayan a ver, pues bueno, lo que ha pasado durante estos meses y que bueno, intentemos todo poner lo mejor de nosotros mismos para sacar al país de esta coyuntura, ¿no? ¿Pero cree que le puede pasar factura al Partido Socialista esta situación que hemos vivido en los últimos meses de enfrentamiento entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y además un nuevo agente que entra en esta combinación de izquierdas como es Íñigo Errejón con Más País? ¿Cree que todo esto puede pasar pues factura al Partido Socialista en esas elecciones? Yo espero que no y yo deseo que no porque bueno, el ejercicio que ha hecho el candidato Pedro Sánchez, el presidente en funciones, pues yo creo que ha sido un ejercicio importante, ¿no? Evidentemente, pues bueno, pues hay otros partidos que ven que tienen que haber hecho otro esfuerzo. Bueno, no lo sé, yo creo que se han puesto encima de la mesa diferentes situaciones para poder sacar al país del desbloqueo. Finalmente no ha sido posible, pero yo lo he visto con herramientas suficientes para poder llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, evidentemente aquí ya entramos un poco en la confrontación política, ¿no? Pero un partido como Unidas Podemos, pues ya durante cuatro veces ha impedido, ¿no?, que haya un gobierno progresista. Joder, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Ahí, bueno, no sé, no sé de qué manera habrá que ser más generoso, cómo lo ven ellos. Quizá, evidentemente, si hablas con ellos, pues verán que quizá pues, el PSOE no ha puesto encima de la mesa toda la generosidad que tenía que poner o el planteamiento. Luego también ha habido un partido definido que ganó las elecciones y que además no había otra aritmética parlamentaria posible que no gobernara el Partido Socialista y que el presidente fuera Pedro Sánchez. Luego también tenemos en la parte del centro-derecha, pues bueno, pues también esa parte de bloqueo, ¿no? Y cómo habrán dado cuentas estos dos partidos, tanto PP como Ciudadanos, en sus colegas europeos, de cómo han bloqueado esta situación y cómo también ha perdido un poco de comba España en la Unión Europea y en esa estabilidad, ¿no? Es difícil, ¿eh? Yo no me gustaría estar en la piel de ninguno, se lo digo con total franqueza, ¿no? Y lo que le pido a los ciudadanos, en este caso a los ilicitanos, bueno, pues que hagan una reflexión, que intenten quitarse, como decía, el cabreo lo antes posible, que miren con perspectiva lo que se ha hecho y que voten lo mejor para el país. Yo sé que es difícil porque, bueno, pues hay muchas reflexiones populistas o que si las elecciones van a costar dinero y tal. Bueno, votar, nos ha costado mucho votar, ¿no? Yo siempre pienso en mis abuelos, ¿no? Y cuando yo tenía 18 años y tuve esa posibilidad de votar, mi abuelo me dijo, esto que vas a hacer nos ha costado mucho, ¿eh? Y no costaba dinero, en aquella época, ahora cuesta dinero, ¿no? Pero en aquella época costaba cárcel, costaba bueno, sacar al país de poder tener una libertad, de poder votar. Es verdad que ahora pues no ha sido posible, pero que bueno, votar siempre es una posibilidad que tenemos de definir la democracia. Y bueno, votar no es malo nunca, ¿no? Porque ha habido... Pero es cierto que hay mucho hartazgo, porque ya se votó, no se ha llegado a un acuerdo, entonces hay mucho hartazgo en la sociedad de cara a estas elecciones. Veremos de qué manera durante este mes y medio que queda hasta ese 10 de noviembre la cosa cambia y también con este nuevo agente que decíamos de Íñigo Errejón, si a la izquierda puede pasar de alguna manera factura. No sabemos cómo se va a conjugar todo esto. Bueno, yo creo que eso, que lo que yo... aquí casi hablo más como alcalde, ¿no? Yo lo que le pido a la gente es que,
que reflexione, que evidentemente está el hartazgo, yo lo reconozco, que este mes y algo, pues, vean cómo se mueve el tablero, vean lo que los líderes de los diferentes partidos dicen, que vean también un poco cómo se ha comportado cada uno de los líderes en desbloquear o ver el futuro del país, y que, bueno, pues que tomen su decisión y que voten, y que, bueno, aunque a veces las cosas cuestan, pero más cuesta no poder votar, ¿no? Y nuestro país tuvo mucho tiempo de no poder votar, y, bueno, nuestros antepasados lucharon mucho para que pudiésemos ejercer el derecho a voto, y, bueno, pues intentemos quitarnos el hartazgo lo antes posible y votemos con nuestra conciencia a lo que mejor puede ser para que el futuro del país quede desbloqueado, porque además hay muchos retos y no pequeños. Mire, yo le voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Ayer los periódicos daban la foto del presidente de Estados Unidos y el presidente de Reino Unido, de Johnson, y, bueno, la verdad es que yo creo que lo veíamos un poco como una foto de caricatura, ¿no? Que estas dos personas estén al frente de grandes potencias mundiales, ¿no? Que estén diciendo las cosas tan bárbaras que están diciendo, que nada más que es confrontación, ruptura, generar conflicto y llegar a populismos, parece un poco de caricatura, pero no es una caricatura, es verdad, ¿no? Y nos va a tocar desde un país que no somos una gran potencia mundial, que tenemos nuestro espacio, como es España a nivel del mundo, pero no somos evidentemente una gran potencia mundial, nos va a tocar trabajar y pelear, pues, una filosofía que España siempre ha tenido de construcción, de unión, de tener una parte en el mundo de solidaridad, y eso hoy en día está en riesgo, y yo le pido a la sociedad, pues, que lo piense y que, bueno, pues que vote y que el hartazgo sea el mínimo posible. Veremos qué ocurre ese 10 de noviembre. Veremos a ver qué tal. Rubén Alfaro, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. A ustedes, y un placer estar en esta casa. A ustedes les espero, como siempre, la próxima semana con una nueva edición especial. Gracias por estar al otro lado.